Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, soy Iván y continuamos con la... Uy, me golpeé apenas empezar. Y continuamos con la aventura de Spyro. Este puede ser nuestro penúltimo video o el último video que subamos de esta serie. Ok. Como le decía gente, antes que me interrumpa este robot, esto puede ser el último, penúltimo episodio de Spyro Recto Rage. Y cómo me pusieron, ¿eh? Cómo empezaron para el traste. Con tantos recortes, los ascensores necesitan mucho más mantenimiento. Mira, este se ha atascado. Creo que volverá a funcionar si le das un golpe. Ah, ya. Listo. Su vida, ese chanchito no tiene pinta de que me va a dar vida. Uy, necesito vida. Se mata solo el chancho, solo tengo que esquivarlo. Excelente. Oh, por acá, por acá, por acá. Lo dominamos, lo dominamos. No, vos qué haces. A vos te tengo que. No, toma. Hey. Cubrite, cubrite, cubrite. Toma. Aunque ahora que me lo pienso le puedo hacer un super cabezazo. Creo. Vengan, vengan, cerdito, no tengan miedo. ¡Wow! Pensé que me daba el otro. ¿Este cómo es? Ah, bien, este ya lo dominó. Ahí y chao. Necesito vida para mi Spark. No, ¿cómo se llamaba la luciérnaga? Spark, ¿no? Bueno, hoy se llama Spark. ¡No! Ah, sí lo puedo. Uy, menos mal me cogí. Menos mal. Ahí veo vida. Sanchito, vení, volá con todas las ganas. Oh, era un pollo, un huevo. Pero con un pollo. Se me nota muy feliz, ¿no? Es porque me gusta cómo está yendo el canal. Estamos creciendo cada vez más y la verdad me pone muy feliz. La primer gema. Como ves, un buey salvaje ha entrado en la armería y creíamos que congelar el camino mantendría alejados a los animales. El buey es muy duro. Te aconsejo que uses bombas contra él, aunque te aseguro que necesitarás unas cuantas. Usa la bomba, ok. ¿Qué bomba? Ah, esas bombas. Ah, perfecto, perfecto. ¡No! Vamos. Creo que están para que vayan automáticamente contra él. Ah, no, esta tiene. ¡No! Ok, esa no importa. Ah, listo, la tengo, la tengo. Las bombas siempre, las que van al costado, se botan y se pone. ¡Wow! Esa casi me da. Está. Ahí le damos otra. Le dimos, ¿no? ¡Ay! Apreté el círculo. ¡Uy! Aproveché el bug ahí. No, es que un tiro. Va, estoy a un golpe. ¿Cómo no le dio? ¡No! ¿Cómo esta no le da? No puedo saltar ni hacer nada, solo puedo impulsar estas bombitas. Tranquilidad, Evan, tranquilidad. Esta se la lleva. ¿Pero por qué no le dan? Ahí. Ok, él está a unos tres tiros. Un tiro. Ah, no, listo, Muy perfecto. buen trabajo, Dragón. Podremos defender nuestra ciudad como es debido. Toma este bonito regalo. Uy, gracias. Uy, Dios mío, cómo me costó. Estaba a un toque. Vamos, un orbe. ¿Cuántas orbes se necesitan? Bueno, el último siempre me da un orbe. Así que nos faltarían dos sin contar al último. O sea, nos faltan tres, pero si contamos al último, sin contar al último, que obviamente lo vamos a encontrar, nos faltarían dos. Estoy viendo que estamos llegando. El mundo en el mapita es bastante, bastante tedioso, ¿eh? Ahí están los chanchitos esperándome con todas las ganas. Creo que ya se lanzaron. Sí, ya se lanzaron. Perfecto.
Creo que es muy lineal el mundo, ¿no? O sea, abajo en el mapa se lo ve complicado, pero... Va, no complicado, sino muy grande, pero parece que es lineal. Yo en mi gran boca. Yo y mi bocota. Ahí tiene tu linealidad, Iván, me dice. Te lo puedo quemar, ¿no? Sí. Uy, esto lo puedo explotar con mi super cabezazo. ¡Pum! Bueno, hay más vaca, parece que por ahí se sigue. Esto tiene pinta de que voy a desactivar y se lo puede nadar. Ok. Listo, lo tenemos, lo tenemos. ¡No! Vos sos el que dispara y te cubrís, ¿no? Perfecto. Mucho chanchito. Mucha vida no le va a quedar. Este es el que dispara y se cubre. ¡Pum! Tengo que subir ahí arriba. ¿Cómo? Todavía no sé. Este es el del rayito. Este es el que nos complicó la existencia. Y esto se lo activa así. Me voy a poner en silencio el celular. ¡Oh, no, 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 no! Voy a bajar, voy a bajar. A ver... Sí, mirá lo que había. Acá debe haber una gema. Ok, esto con el fuego... ¿Qué me sale ahí? Como... Hay un cartel de... peligro. Creo que es por esto. Bueno, ahí arriba no llego. O sea, no era por acá. Vamos para allá. Ah, voy a poder volar. Bien, perfecto, perfecto. Esto me va a dar el poder de volar, parece, creo. Supongo que voy a poder volar, ¿no? Una vez que suba. ¿Por dónde se subía? Yo vi el ascensor por acá. Acá está. No, no, no era para arriba. Ay, que soy tarado. Ya estuve acá. Vamos arriba. Pensé que era el ascensor que agarramos recién. Entonces el camino era por acá, ¿no? Sí, por acá. Doblamos. Me la estoy jugando. Ah, mira, Spark ya está full de vida. Por acá era. Agarremos este fuego de la vida. Y sigamos por acá. No nos desviemos del camino. ¡Epa! Ah, Spyro, me enteré de que venías. Gracias por tus esfuerzos por impedir el intento de golpe. Toma este objeto. Creo que a los seres vivos les gusta. Este es el que nos da el objeto al final. Nos va a abrir el portal, creo, ¿no? Sí. Bueno. El primero de Avalar. Un poder combinado. Menos mal que estás aquí para probarlo. Hay que detener a las ovejas invasoras de las naves espaciales. Ah, excelente, bien, bien. ¿Solo tres? Vaya, es fácil, si no. Esto se lo agarra así, mira. Le agarramos de... No, para, primero voy a agarrar esto. Este es fácil, porque la oveja, supongo que... No, mejor... Mejor no voy con invento y voy a atraparlo. Tomar, una menos. Dos menos. Pero, ¿qué? Ay, ovejitas, les comento que me cansan. Uy. Una, le voy a dar una nomás. Vamos. Me falta el otro loquito. ¿Dónde está el otro? Me falta solo uno. A ver si le puedo dar... No. Epa, epa, epa. No fui por ahí, ¿eh? Un gran trabajo. Has conseguido derribar del cielo a las ovejas. Toma este orbe por tu pericia. Muchas gracias. Lo sabía. Las primeras ovejas han mandado una señal de auxilio. Se aproxima otra oleada. Bien, acá ya consiguen todo el oro y nos faltarían las gemas. Pero la gema la encontramos rápido gracias a Spark. Porque Spark es un detector de gemas. Una. Dos. Esto es como el juego de los marcianitos. Del ya extinto Family. Un juego de mi época. No, 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 no me den bolilla. ¡No!
Ah, me pensé que me iba a hacer daño. Bueno, compañero, te voy a atrapar por acá. Paso, aprovecho y ¡pum! Buen vuelo, piloto. Has demostrado la genialidad de mi invento de poder doble. Ten, toma esto para conmemorar tu victoria. Y con esto, todos los orbes. Ahora vamos a por todas las gemas. Que no es para nada difícil porque tenemos a Spark. Y Spark nos dice: Spyro, acá tenés una gema. Y nosotros la agarramos. Lo que Spark nos dice, nosotros lo hacemos. Esto se va. Esto se va. Ah, bien. No había escuchado cuando caía la cajita. Y si no vi mal, acá arriba, sí, exacto. Y después cuando nos falte en una, lo llamamos Spark y Spark nos dicen por acá Iván, digo, Spyro. Por acá Spyro. No. Bien. Y acá está la otra y veo. Tengo que subir arriba volando antes de que se me acabe. Que se me está acabando. Bien. Y lo siento, compañero, pero necesito irme a 100. Bueno, ahora es cuando Spar me indicase el camino. ¿Por dónde? ¿Por acá abajo? No, esta no, esta no. ¡No! Mira esas tremendas gemas. Ya están. Perdón, Spar. Perdóname, es que no tengo puesto los lentes. Y ahora Spark, acá arriba. ¡Epa! Y este pollito. Acá arriba, ¿eh? Y ahora Spark, deja de comer. ¿Dónde hay más? Ah, perdón, perdón. Perdón, Spark. Spark con K al final. Y acá necesito recobrar energía, así que vengo para acá. Y antes que se acabe, ¿dónde Spark? Ahí estaciono. Ay, qué boludo. Spark, cuando terminé de comer. Epa, me gusta esa miniatura, ¿eh? ¿Para dónde Spark? Para acá. ¿Acá adentro? ¿Acá adentro Spark? Ah, no, abajo. Tengo que volver abajo. ¿Cómo? ¿Por dónde se volvía? Ah, ya sé cuál me dice Spark. Este, decime que este me tiré abajo. Bien. Eso sí, no sé si llego. No, creo que no llego. Me la estoy jugando unos niveles. Necesito llegar al cofre ese de metal que vimos al principio. Acá está, acá está, acá está. Llego justo clavado. ¡Pum! Y este era el único, ¿no? ¡Listo! Todas las gemas. Hora de volver a casa. Bueno, por acá, mundo completado al 100%, no nos olvidamos nada. Esa cara de Spyro, feliz de la vida. Y era... este mundo lo veía más complicado, ¿eh? Como era todo tecnológico, dije, bueno, van a haber muchas cosas para hacer. Pero no, bastante fácil. Y como ya completamos el 100% del nivel, sí, 400, nos vamos. Y después de la escena, nos vemos en la escena del otro mundo. Uy, me acuerdo de este mundo. Estas abejas eran complicadísimas. Va, no complicadas, pesadas. Bueno, ahora sí. Disculpen si escuchan a mi perro, pero justo ahora se puso a ladrar. ¡Hola, Spyro! Una plaga está arrasando nuestra granja. ¿Podrías ayudarnos a deshacernos de ella? Y sí. Busca una forma de llegar hasta la lámpara de insectos gigante y enciéndela para eliminar la plaga. Ok. Se me va. La única manera de matar... Uy. Ahí se de atrás. ¿Tiene caída de bala? Tiene caída. Creo que esto se puede. Sí, perfecto. Vale, tirame una. ¡Toma! Y no me olvidó nada.
¿Esto qué? ¿Esta es la lámpara que tengo que encender? No, no. Bueno, vamos allá. Recién veo el mundo en el mapa. En el minimapa. Es enorme. Es enorme. Eso me dicen todas. ¿Ayer? ¿Ayer que no? ¿Ayer? Bueno. Hay muchos caminos por donde ir. Esto le da. Bueno, a esa plaga la... ¿Este cómo lo mato? Invistiendo y ahora... ¿No puedo subirme a ella? No. Esto debe servir para algo. Ah, ya sé. Super cabezazo. Complicado, ¿eh? ¿Y a vos cómo te mato si no te puedo hacer daño? Necesito que me traiga la gemita de allá, de atrás. Y ahí vi una oveja para alimentar a Spark. Y con esto sí lo puedo matar. Venía Spark. Va, digo, ovejita, venía si es parte de escena. Toma, anda a buscar adentro. ¡No! Ah, no, le puedo quemar con fuego. Perdón por mi falta de experiencia, Ayer. Y acá abajo es como un panal, el minimapa es como un panal de abeja, ¿no? O ya estoy hablando tontera. Bueno, no te voy a quemar abejita porque me caes bien. Ah, se me pone mi camino encima, como obligándome a que la mate. Se gira en zigzag y con sus cositas de metal actúan como cuchilla, entonces me quita vida. No hay que dejarlo que gire. Igual después si giras en algún momento va a parar de girar. Y ven esto para acá. Y algo azul ahí o flashe. ¿Y esto? Ah, bien, bien, bien. Ponen gemas verdes en lugares verdes. Si no sería por Spark, estaría un siglo buscando gemas. Nos vemos en Disney. Casi me voy yo a Disney con ese aguijón. Aunque estaría bueno que cuando me mete el aguijón muera, ¿no? Porque las abejas cuando te clavan el aguijón, lástimamente mueren. ¿Esto es una oveja? Lo que veo ahí. Ah, sí, una oveja. Ovejita. Tengo que alimentar a Spark, nada personal. Estos frutitos que están clavados en la tierra deben servir para algo, ¿no? Como eso también. Ah, bien. Ah, dispara. Vos también dispara. Listo. Ah, y acá encontramos al que me tiraba las cajitas. Bueno, técnicamente ya no viene nadie. Y esto lo mata, perfecto. Sí. Ahora este que no gire, vení, comete el super cabezazo. Esa disparó más de dos veces. Cuidado con eso. No sé si cambian de color o algo, pero me disparó dos veces, ¿vieron? Siempre dispara una y se toma su tiempo para la otra. Mira, esta gemita me la olvidé anteriormente, o este otro lugar. No, este otro lugar. Bien, ahí está el del orbe. Este me va de un orbe. No me habla. Estos molestos insectos se están burlando de mis carísimos espantapájaros robots. ¿Por qué no les prendes fuego, Spyro? Bueno. ¿Qué espantapájaros robots? Ah, estos bichos. Tengo que solo seguirlo, ¿no? Supongo que solito se prenderán fuego. Tengo que venir y prenderlo fuego yo. No, todo parece indicar que yo mismo tengo que prenderlo fuego. Claro, porque si no sería divertido. Vengan para acá. Hay que me una. Hay que me otra. Lo siento, compañeros, pero... me mandaron para exterminarlas. Listo. Ya no hay alimañas voladoras en mis campos, Spyro.
Toma este cacharro que desenterré ayer. Cacharro, dame ese cacharro. No te sé mi mal pronunciación de la R. Cacharro, cacharro, en vez de cacharro. Pero bueno, así somos algunos argentinos. Somos tontitos y no nos sale la R. ¡Uy! Le desinstalé Spyro con ese super cabezazo. ¿Dónde estás? Bueno, me disparas. ¡Eh! ¿Qué tiene munición infinita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy viniendo muy arriba, mandándome así de una. Espera. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. ¿Puedes bajar, por favor? ¿Puedes bajar? Ah, bien. Ahora sí, llévame al infinito y más allá. Sí, Spyro, te vemos muy cerca, compañero. Ojo, ¿para cuál es? Vemos dónde va, dónde va, dónde va. La perdimos de vista. Perfecto, es para la de allá. ¿Y acá no hay nada más? Bueno. Parece que no hay nada más. Capaz que sí, capaz, pero no lo vi. ¡Fuck! ¡Qué de gema nos dio! Mira, continuamos la aventura. Esas gemas verdes, por Dios. No se la ven. ¿Ustedes la ven a esas gemas verdes? Yo no las veo cuando están tiradas. Deberían estar flotando. Esto sí sé cómo es la onda. Tengo que venir acá. Y ahora... ¡Pum! Y agarramos esta gemita y ahí hay un caminito. Esto es lo que tengo que aprender, ¿no? ¿Qué? Algo hay que hacer ahí. No sé qué será, supongo que me lo darán después. Compañero. Bueno, pelea de inválido. Me ganó la abeja. Bueno, para esta abeja creo que es fácil también lo que hay que hacer. Tengo que subir acá. Y de acá le saltamos. Va, creo que no era tan así, pero bueno. Salió bien. Vos no te libras del super cabezazo. Te hago la de Zidane. ¿Se acuerdan del cabezazo de Zidane? ¿Hace cuánto fue? Y ahora sí que necesitaría... Bien. No, para. Creo que ya sé para qué son estas cosas. Creo saber. A ver. Si le doy un cabezazo... No. Ah, y de ahí salto para ahí. Bien. No, de acá salto para ahí al molino. ¡Uy, Dios! No me puedo quedar tanto. Mira, de acá, vengo, calculé mal. ¡Uff! Me reventó. Ok, cuando pase, ahora. ¡Uff! Y ahora tengo que volar para acá y cabecear. Perfecto. Mundo bastante grande. Mira esa gema que me olvidé ahí abajo. Esa gemita verde que me olvidé. Esa es la gema que digo que no se la ven. Ay, Dios, esas gemas, como las odio. Me debí esconder. Y ahora. ¡Ah! Casi me suicido. Bien. Y ahora seguimos por aquí. Aunque estoy viendo que ahí está para volverse a casa. Te volvés amarillo. Bien. Y acá ya completamos. Conseguimos el orden. Ya está, Spyro. Las alimañas no volverán a acercarse a los pastos. Miren cómo le tiemblan las piernas. Sí, te doy un aceite si quieres para que no se te tiemblen así. Bueno, mundo no completado porque nos falta un orbe más y la gema, que es lo de menos.
Los orbes son los más difíciles de conseguir porque Spark no me indica dónde están. Nos falta un orbe. Ahí se activó el coso para llegar hasta acá arriba. Allá está el orbe que nos falta. Me la juego que ese es el orbe que nos falta. ¡Sí! Solía conducir el tractor por toda la granja, pero mira, un idiota las piernas ha bloqueado el camino. ¿Crees que podrías despejarlo usando la super embestida? Sí, sí puedo, sí puedo. ¿Pero tengo que hacerlo de seguido o qué onda? Esto ya no me complico porque Spark me indica dónde, dónde está. Bueno, estas gemitas verdes como me tienen harto. Entonces tengo que venir por acá. ¡Oh, perfecto! No, mentira. ¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará! Yo frené antes. ¿Por qué seguía Spyro? Se activó el ventilador. Decime que por acá también. No, por acá no. Por el otro lado se activó. Ovejita, ovejita. Tengo que alimentar a Spyro. ¡Oh, acá estaba! Ah, bueno, ese está en lo de la oveja. Sí, sí, sí. Por acá. Y volvemos allá. Desaparecen las cosas, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. Ya llegué. Y ahora... Algo me faltó despejar. No sé dónde está, así que Spark, es hora de que hagas tu trabajo cuando lo necesites. Yo diría que ya despejé la zona, porque me mandó hasta acá. ¿Qué más tengo que hacer? Capaz me dejé algo por acá, a ver. Bien. Bueno, esto como mucho. No. O sea, vengo por acá. Salto por allá, salto, sigo por acá, sigo, vengo, salto, ahí veo la manzana, bien, ya sé, salto y me voy para la izquierda, vamos allá, tengo que presionar cuadrado, si no, bien. Listo. Vamos ya, vamos. No. Tengo que soltar. O sea, salté, pero no sé por qué no me lo agarró. Y ahora de acá para acá y de acá para allá. Vamos, que ya lo tenemos dominado esto. Acá salto. Salto. Bien. A eso llamo yo una buena maniobra, dragón. Toma esta cosa mágica que encontré en el corral. Y supongo que estas serían todos los orbes que nos faltan. Ahora vamos por lo más fácil. Las gemas. Vi que me dejé unas cuantas en este camino. Así que aprovecho. ¿Ves que no me vuela? ¿Vieron? O sea, aprieto para saltar y no salta. Bueno, pues ya que estamos acá, usamos el impulso, no vamos con super velocidad. Vamos haciendo más tranqui. Y por acá creo que me dejé gemitas. ¡Oh! Llegó. Y acá veamos qué hay. Que no escondí este lugar porque ahí fue la última cabeza, ¿no? Ah, y acá volvemos donde estaba el señor, bien, al señor robot, donde Spark, tú me dices y yo voy. Las veo esas gemas. Ahora Spark, ¿para dónde? Para acá abajo. Mira que era allá arriba, Spark, no me digas que era allá arriba. Era allá arriba. Genial, Spark. Ah, lo veo.
Y ahora explota, ¿no? No. Bueno, Spark, tú me dices si yo voy. Está acá arriba, ¿cómo se subía? Por acá. Bueno, y se puede decir que me caigo por quinta vez consecutiva. Ese puente no baja, ¿no? Epa, y esa gemita. Ah, no, no, aquí. Vale. Ay, por apurar. Perdón, Spark. Vamos de nuevo. Por apurado me pasa eso. Porque le hace rápido para que el video sea más... dure menos. Para que sea menos pesado para ustedes. Pero bueno. Me pasó eso. Para acá. Bueno, Spark. Por acá. Por allá. Ahí está. Esa era la gema. Ahora por acá. Bien. Por acá. Sigo derecho, derecho. Acá atrás. No es una gema verde. No. Era en esta foto. Y ahora para acá. Seguro espero que no se levante eso. Bueno, menos mal no pasó nada. Por acá. Shu, ¿cuántas gemas no dejamos, no? Nada por acá, entonces me subo. ¿Por dónde, Spark? Por allá. Acá abajo. Spark. Por acá abajo. Acá. Ya sé que me está indicando. Me debe estar indicando esto. Listo. ¡Apa! Me olvidé uno al principio. Esta gemita. Listo. Bien. Bien, bien. Mundo conquistado al 100%. Nos queda un último mundo y vamos a por Ripto. Que no sé si hacerlo en un video aparte o hacerlo directamente en este video. Para ya así terminar de una buena vez la serie. Y después vamos con el mejor Spyro para mi gusto, que es Spyro el año del dragón. No sé si se llama el año del dragón porque... no se abarcaba todo el mundo si tenía el cosito que me impulsa rápidamente, pero bueno. No sé si el año del dragón porque justo en Japón en ese año era el año del dragón allá. ¿Dónde me vine? ¿Qué hago con mi vida? Es por acá. Listo. Y bueno, es el mejor Spyro para mi gusto. Ahora sí, nos vemos. Bueno, estamos en la ruta del cañón. Como les dije, que íbamos a hacer cortes rapidísimos para que dure menos el video. ¿Saben que estaba hablando y me olvidé que estoy contra el reloj? Perdón. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Lo haremos a la primera. ¿Para qué hablé? Ya hablé, ya no mufé. No lo vamos a hacer a la primera. Perdónenme por mufarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡No! ¡Vola! ¡Vola! ¡No! ¡Por ahí no! 5, 4, 3, 2, 1. Nos perdonaron la vida. Nos perdonaron la vida. Nos perdonaron la vida. No, 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 mira que me dejé atrás. No, bueno. Voy a hacer el corte acá y volvemos cuando ya consiga todo. Bueno, ya sé. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. A ver. Son 8. Recién es la segunda vez que lo intento después del corte.
Voy muy bien, o sea, hace rato me faltó porque no lo hice bien. Me desesperé y en el último que me faltaba me... Le erré y me caía la lava. Es un dragón, la lava no le debería hacer nada, ¿no? Bueno, y acá ya lo agarro, esto lo del autito. Uf, me olvidé de saltar ahí. ¿Cuánto vamos? Nos faltan dos. Este, y hay uno que siempre salta acá. Ahí está, perfecto. Vamos sobrado con el tiempo. Ya vamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, lo conseguimos. Seis, siete, y acá está el otro. Listo. Ahora creo que hay que buscar el orden, ¿no? Creo que sí. Bien. Me acordaba que por acá había visto un huequito. Muy bien, Spyro. ¿Listo para probar mi avión? Lo acabo de arreglar. Estoy seguro de que no se estrellará. No lo quiero probar. Pero esto bueno. Es lo que tienes que hacer. Yo piloto el avión por control remoto. Tú solo tienes que disparar a los objetivos con la metralleta. Oprime ataque para disparar mientras apunta. Ok, me gusta. O sea, vos conducís, yo solo tengo que disparar. Ok. Me gusta, ¿eh? No está tan difícil. Uy, ya, ¿para qué dije? Que no está difícil. Ahora va a estar más difícil. Pero no he visto invertida, ¿eh? Si lo tengo en invertida para volar. Bueno, no quiero decir nada, pero... Hay que aprovechar la munición infinita. ¡Ah, son 25! Vamos, recién 9. ¡13! Acá hago así, por ahí me llevo uno de onda, ¿ve? Ahí me llevo uno de onda. Me gusta este minijuego, ¿eh? Me gusta... Ahí para llevarme alguno de onda. 20, quedan 5. ¡Uy, ese! ¡Cagué! ¡Ah, menos mal! Pensé que no le llegaba a dar. ¡Uf! Se complica. ¡Uf! Vaya, se complicaba, ¿eh? Todos. Seguro es porque tienes un buen piloto. Sí, entre comillas. Listo, nivel completado al 100%. Nos queda la arena de Egipto. Y bueno, gente, acá haciendo un parkour medio extraño. Vamos a dejar el episodio acá hasta hoy. Mañana tendrán el último episodio, que es la muerte. Es cuando, no sé qué pasará con Egipto. Y bueno, eso será mañana, será el último episodio. Qué medio peligroso lo que hace Spyro, pero me gusta esa miniatura, Bueno. Si les gustó el video, dejen su me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse para más videos así. Aparte, me apoyarán mucho si se suscriben. Y nos vemos mañana con el último episodio de Spyro Shipto Shaje, no sé. Adiós.